Acabo de subir nuevo video, vayan a verlo. Solo tienen que deslizar la pantalla hacia arriba. Es el tag de la primera cita. Así es, no tenía una primera cita hace 3 o 4 años. Así es que está bastante interesante. Vayan, véanlo. Y si tiene muchos likes, vamos a grabar la segunda parte, una segunda cita, a ver qué va pasando, qué onda. Está interesante, vayan, véanlo. Les dejo un pedacito aquí. Solo deslicen. Está en interrogante si es mi novia y les voy a decir por qué. Tiene muy buen corazón, es muy sencilla, realmente es una persona muy sencilla y ya, no te vueles. Este video es hablando con la verdad. ¿Hubo o no hubo? Que les cuente Ryan. ¿Tendrías una segunda cita? Además de que este video es el último video que participa para Hashtag Rayito, ya que mañana se van a dar a conocer los ganadores en una transmisión en vivo en Facebook. Así es que este es el último video, el último esfuerzo. ¿Quién se lo va a ganar? Pues el día de hoy Rixito y yo estamos limpiando el cuarto porque pues ya se nos va, se va el nuevo depa. ¡Ya tengo depa! Ya se va, entonces estamos limpiando el cuarto y estamos encontrando cosas pues, Interesante, es una interesantes. cartita de amor. Cartas de... Pues estoy muy contento porque hoy llegan visitas nuevas, llegan roomies nuevos, se va el buen Rixito y van a llegar personas nuevas al depa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tener nuevos roomies, ya verán quiénes son. Amigos, estoy muy feliz, ya somos 13 millones de seguidores en la página de Facebook. Rixito se esperaba que gritara así: ¡13 millones! ¿Quién puede decir que tiene 13 millones de seguidores? Casi nadie, se los agradezco. Si no me sigues en Facebook, desliza la pantalla y ve y dale like a la página de Facebook, porque ya somos 13 millones, es mi red más grande, mi red favorita, los quiero. Vean los videos ahí, vean los memes, todo. Les mando un beso. Estoy muy contento porque ya van a llegar unas visitas. ¿Quién será? Ya lo verán. ¿Recuerdan que les dije que iban a venir visitas especiales? ¡La pulguita! Y a la luz de cristal y el buen choche. ¡Ea! ¡Qué bonito! Pulguita, un besito, dale un besito. ¡Mua! Natina. Mira la pulguita. Está en casa la pulguita. Mira, no te tapes la cara. Me cae que la gente me mostró y te tapes la cara. ¿Por qué te da vergüenza tu cara? Mira, quítate la mano. Amigos, les tengo una sorpresita. Estamos en el aeropuerto. Cris, Cheche. ¡Holi! Vamos a volar para allá. Refresco de cola. Y se hace bien espumosa esta cosa. Y agarran. Siempre. Me pasé. ¿Qué? Agarran. Y le hacen así. Es un insulto para los argentinos. ¿Estás sacando los mocos? Bienvenidos a mi casa, nuevo roomies. Tengo una pulguita encima de mí. Mendiga pulguita. Hola, buenos días, amigos. El día de hoy se hace el sorteo de los iPhones y tengo mujeres trabajando en casa para mí, ¿eh? Muy bien. Es un verdadero privilegio. La pulguita me está cocinando, ¿eh? Estás arreglando. Pulguita arreglándose, qué Ya. Amigos, ¿qué creen? Pues estoy aquí con Brianda y ya en unas horas se dan los ganadores del sorteo de los iPhones. ¿Algo que tengas que decir? Que estén al pendiente porque faltan nada más unas horas y al fin vamos a dar los resultados. Entonces estén al pendiente porque en la página de The Brian Show y de Badabun van a estar viendo una transmisión en vivo cómo seleccionamos a los 10 ganadores y pues aparte va a haber video. Y estoy al lado de esta hermosa mujer. Antes de que sepan quiénes son los ganadores de los iPhones, venimos a echar a la cervecería unos traguitos, ¿no? Para salir chido, entonados, una comidita rica, a gusto aquí en la cerve, todo chido. Ah, sí, una de alguien que está muy enamorado. Uy, está bien. ¿Cuál recomiendas? Como es grande mi amor por ti, el señor Roberto Carlos. Ay, pero una que me sepa. ¿Me Ah, puedes bueno, dar otro popote? Contigo Porque me aprendí. robaron la Contigo cartera. Yo no creo aprendí. que me caben la Órale. cartera, güey.
está bien rica. Está buena esta cosa, ¿eh? La especialidad de la cervecería está rica, ¿eh? De nuevas y mejores emociones. ¿Te puedo encargar yo otra pecera? ¡Te la dedico! ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas? José Guadalupe. Aquí un dueto, José Guadalupe y yo, con mucho cariño, para ustedes y para la pulguita. De mis ojos testigos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro. El tiempo que he sufrido por... Nada como las deliciosas tostadas de atún. Son buenas, ¿eh? Muy buenas. Ya casi estamos listos para la transmisión en vivo. Vean esta dulzura de mujer, ya está quedando dormida, pues ahorita va a despertar por ustedes. Y ya están preparando todo aquí los muchachos locos. A ver qué onda. Y en estos momentos estamos empezando la transmisión en vivo. Pueden ir a YouTube, a mi canal de YouTube, o bien a Facebook. Y vamos a estar transmitiendo los ganadores con esta hermosa señorita. Y aquí están los iPhones, ¿eh? Va a estar bueno, atentos. Deslicen hacia arriba para ir a ver quiénes van a ser los ganadores de los 10 iPhones. Vayan a ver la transmisión en vivo. Swipe. Swipe, vayan a verlo. No me preguntan porque estoy enamorado. Bueno, amigos, ya terminamos el sorteo. ¿Fue todo un éxito, sí o no? ¡Sí! Muy bien, aquí todo el equipo vieron el sorteo. Todos lo oficializaron, ¿no? Todo el mundo aquí. Ya quedó un peso menos. Acabó hashtag rayito, amigos. Ya dimos favor, quiénes eran. Ya sabemos quiénes son los ganadores. Vamos a contactarlos y a mandarlos. Muchas gracias a todos. Pronto van a ver un video con un resumen de la transmisión y obviamente de cómo entregamos estas hermosuras de acá atrás para que vean que todo es legal. Y pues gracias a todos por participar. Y pues sigan viendo los videos de Brian Show y de Barabun, que pues vamos a seguir subiendo buen contenido. Atom se hizo gótico. Voy a hablar. Espero que sí. Me embarraron mayonesa y parece que alguien se vino en mis cejas, güey. ¿Qué clase de castigo es este?